conforme al artículo 124 del Código Nacional Electoral y en virtud de la convocatoria dispuesta mediante decreto 343/19 en orden a las categorías de Presidente y Vicepresidente de la Nación y Diputados Nacionales por el Distrito Misiones. Primero, que se constituyeron 2.690 mesas sobre un total de 929.419 electores inscritos en el registro electoral habilitados a votar. Esto no incluye registrados en el exterior. Han emitido su voto a categoría Presidente de la Nación 741.169 y a Diputado de la Nación 741.078, lo que representa el 80,27% de los ciudadanos habilitados a sufragar en el distrito. La diferencia que observan entre categoría Presidente y Diputado de la Nación son por los votos comando electoral. Aclaración aparte del acta, ¿no? Segundo, que en el plazo establecido en los artículos 110 y 111 del Código Electoral Nacional no se han formulado protestas ni reclamos sobre la constitución y funcionamiento de las mesas ni contra la validez de la elección. Tercero, que se han resuelto todos los planteos deducidos con posterioridad al acto electoral y durante las operaciones de escrutinio definitivo. Cuarto, que mediante las actas respectivas se estableció el cómputo final de los votos válidamente emitidos de los electores impugnados en su identidad que resultaron de la pericia practicada como válidos. Asimismo, por separado se escrutaron los votos del comando electoral en que votaron los integrantes del mismo que no poseían domicilio en la provincia, según acordada 32/2019 de la Cámara Nacional Electoral, siendo 91 casos que votaron en esta modalidad. Quedando pendiente de recepción de la Cámara Nacional Electoral, los cómputos de votos de los electores privados de libertad y ciudadanos argentinos residentes en el exterior, ley 24.007 y decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1138/93. Quinto, que los cómputos hasta aquí realizados surgen los resultados que a continuación se consignan. Presidente y Vicepresidente de la Nación, total de votos emitidos 741.169, votos afirmativos 722.663, votos en blanco 12.167, votos impugnados declarados válidos 35, votos nulos 6.339. Los votos afirmativos se distribuyen entre las diferentes agrupaciones políticas del siguiente modo. Lista 87, UNITE por la Libertad y la Dignidad, 8.520 votos. Lista 131, Frente NOS, 21.219. Lista 133, Frente Izquierda y Trabajadores, 6.681. Lista 135, Junto por el Cambio, 244.683. Lista 136, Frente de Todos, 417.164. Lista 137, Consenso Federal, 24.396. Ahí concluye lo que es presidente. Diputados nacionales, total de votos emitidos, 741.078. Votos afirmativos, 669.622. Votos en blanco, 55.265. Votos impugnados declarados válidos 35, votos nulos 16.191. Los votos afirmativos se distribuyeron entre las diferentes agrupaciones políticas del siguiente modo. Lista 50, Partido Socialista, 19.255. Lista 501, Frente Renovador de la Concordia, 191.757. Lista 502, Frente de Todos, 233.874. Lista 503, Frente Junto por el Cambio, 224.736.